Ya podría volverla al fútbol, ¿no? Déjese de joder. Bueno, el otro día leí una que era que deberían organizar el torneo en una provincia que no tenga infectados. Que mueven to Bueno, todos los planteles juego. ahí y hacen un torneo relámpago que dure un mes, ponele, y se juegan toda la fecha ahí. Mendoza. Buenísimo. Juega cada 4 días. Claro, tal cual. Juega como. Brillante. Va como loco. Pero no se le queda una idea acá, chiquita, No así con el se fútbol. animan. Muy buena la foto de los integrantes de AFA con Moyano. Era el único sindicalista. Bueno, hay otra movida de hacer la Copa Libertadores en un solo país, a partido único ahí, siete partidos. Le gana el rojo entonces. No está clasificado, pero clasifica. ¿Dónde estaba la Supercopa? Se iba a jugar la Supercopa y después, bueno, quedó en la nada. Pero iba a volver. Qué locura. Esa es la copa. Esa es la copa mal. Es buenísima esa copa. Tenés que jugar con Argentino Junior. Te la regalo. Hay que ir a la paternal. Olvídate, en esa caja de zapatos, el Flamengo se arruga. Sea, sin transporte público, hay que ir caminando. No, olvídate. Qué cancha de Era mierda, ¿eh? mal. La peor cancha. El top creo que es Argentinos, Olimpo Arsenal. y Arsenal, sí. La Independiente antes, la doble visera, la tribuna visitante era una poronga. Tenía un descanso que era de 2 kilómetros. El equipo, la visitante la pone fea, ¿no? Sí. Eso era bueno la de Independiente. Nunca fui Para a que no la vaya. doble visera. Yo Ya fui dos perdí veces. Gané las dos veces. una. Yo ¡Opa! tampoco. Pablo tampoco. Nahuel y yo fuimos. Bien. Era como un Tetris la cancha, como que nada tenía que ver con nada. Sí, ahora está mejor. Ahora por lo menos es uniforme. No sé si lo uniforme igual lo parejo. Igual desde que la terminaron no fuimos nosotros. Ya no había No. visitantes cuando la terminaron. No, no, no. Yo fui a la cancha nueva del Rojo también. ¿Fuiste también? El día que Sí. nos ganó Mohamed 5 a 1 y llorábamos porque nos íbamos a la B y en La Plata Celay metió un gol para Boca contra Gimnasia y jugamos un desempate en la promoción con Gimnasia. O sea, lo que es el césped, digamos, y la cancha, lo que se ve, digamos, en el partido, está fantástico. Después entras 2 pasos para adentro y es un medio choto. No, esa cancha me acuerdo que vinieron los bomberos a pedirnos que dejemos de saltar porque se estaba quebrando una parte de la tribuna. Y En el primer clásico fue eso. en el primer clásico que ganó Independiente, si no me equivoco, con un gol de penal de Tucio, o una cosa así. Y me acuerdo que sí, que vinieron los bomberos a pedir que dejemos de saltar porque no estaba preparada todavía para tanta gente. Obviamente la gente empezó a saltar el doble, ¿no? Cosa de... Ah, no se puede. De morir. Yo me quedé en la puerta por la duda. Claro, es que era la posta, digo. Si empezás a saltar, es como, bueno, ta, vamos a morir en esta. Tipo... Es que Nos si matamos todos. entregás tu vida para cantarle a tu rival, te tirás bajo la cancha. Claro, tal cual, tal Sí, cual. es como totalmente. una ofrenda, es una ofrenda. Va a quedar en la historia que le copaste la cancha y le tiraste abajo una tribuna de una cancha de mierda. Ah, Igual ídolo. Sos un ídolo. en América dirías que es reciprocidad, ¿no, Alan? Claro, la famosa reciprocidad. No, igual en ese tiempo estaba todo re desparejo, porque Independiente nos cantaba. El que nos salta se fue a la B y nosotros le cantábamos, si saltan todos se va a caer. O sea, mirá Sí, no lo desparejo. había. Fue. Algún día, cuando juegan Independiente y Racing, tienen que cantar los dos juntos, el que nos salta se fue a la B y saltar todo. Sí. Y llorar, ¿no? Claro. Las cargadas tienen que ser vos te fuiste primero. Una cosa así. Y Chicago, que una Sí, vez pero Chicago nos cantó, vos yo mejor no hablés, vos mejor no hablés. Nosotros lo cantábamos, vos sos de la B, y ellos nos respondieron, vos mejor no hablés. La hinchada de Chicago nos respondió eso. pedía, apelaba al sentido común. Así casi me iba a la B en la cancha del Rojo en la nueva. Claro, Bien, Nahuel. bro, qué bajón ese partido. Bueno, igual fue un alivio al final porque nada, por lo de Boca, pero un bajón. Yo me acuerdo, el turco dijo, nunca voy a mandar a la B Huracán. Nos ganó 5 a 1. Y lo otro que me acuerdo era una piba llorando, pero
a mares, boludo, abajo de la tribuna. No sabes lo que lloraba esa mina, no sabes cómo compararla. Ese fue el partido que Caruso lloró porque le poníamos el quinto arquero. No me acuerdo. Estaban compitiendo por descender con Quilmes, ¿no? Con Quilmes. Quilmes, no me acuerdo si estaba Quilmes. Sé ya, que creo con... que era con el Quilmes de Caruso, y Caruso salió a decir, salió a llorar por lo de Mohamed y salió a llorar por lo de que le poníamos al ruso de Rodríguez, porque estaba lesionado Hilario, Gavarini y no sé qué otro, estaba, y Gassman, estaban todos lesionados. Y salió a llorar. Y después le hicimos cinco y no sabía qué decir. Sí, ahora que lo decís me acuerdo, no entendía lo que decía. Pero sí, se fue Quilmes y en el puesto siguiente quedó Huracán y Gimnasia, que jugaron y jugaron un desempate en cancha de Boca. Y creo que perdió 3-1, una cosa así. Jugaba Colsera para Huracán, me acuerdo. La cantidad de gente que trajo Gimnasia ese día a la Bombonera fue increíble. Metieron las tres bandejas, boludo, una locura. Se fue Quilmes de Caruso, ¿no? Sí. En medio ya quedó en... Las primeras veces que salvó Caruso, lo salvó. Después ya se convirtió en un mito y nunca más salvó a nadie, me parece, ¿no? No, al último que salvó fue Sarmiento. Sarmiento de Junín. Creo que en el 2014, 2015. Pero después no, ya no, creo que no salvó a nadie más. Sí, me parece que fue más el mito. Pero salvó un montón de equipos igual, loco, ¿eh? Ojo, no es que... Pasa que tuvo tantas cosas, tuvo la pelea con el Cana. Mágico. Tuvo la puteada con el Turco Asad. Con el jefe de árbitros, con el jefe del sindicato de árbitros que golpeaba la mesa. Increíble. Le decía, Carlos, no golpees, Ricardo, le decía. Increíble. Porque vos sos un ladrón, le decía, que te la llevas toda. Ese momento es mágico. Ahí viene Cufa con el whisky, atención. Ahí estaba viendo el video, Huracán se va a la B y jugaba el Rolly Zárate, era el capitán de Huracán. ¿El Rolly Zárate? Sí, me acuerdo que llegó y... No me acordaba que había estado en Huracán. No te digo que fue ídolo, porque Huracán no tenía nada y el Rolly el único que parecía de parada la pelota y el chabón como que se hacía pasar como que lo resentía, ¿viste? Y el chabón le chupó un huevo. Boludo, el Rolly Zárate jugó en el Real Madrid, no olvidar. Sí, en River. En River jugó también, ¿no? No me acuerdo en el River, pero me acuerdo que jugó en el Real Madrid, que metió un gol en la Champions. No me acuerdo. Es como el Prado Saba jugando la Premier, ¿no? Tal cual. Final. Jugadores que no te acordabas que habían jugado en el exterior. Rolando David Zárate Riga es un ex futbolista argentino que se desempeñaba como delantero. Jugó en Vélez, River y Real Madrid, entre otros. Bien. Jugó en River. Jugó en Real Madrid B. Jugó en el Real Murcia. En Ciudad de Murcia. En Livingston. En Escocia. En Al Ittihad en Arabia Saudita. Tigres y Monterrey en México, mamá. Si no fuiste a Arabia Saudita, fracasaste como... Como mercenario. Tal cual. Dice que después Huracán jugó 6 meses en Defensa y Justicia y se retiró. O sea, lo último que hizo fue montar a la Huracán. Bueno, está bien. Es. Pero igual, con los claritos que tenía, ya está. Por lo menos te das cuenta quién era. Como Damonte. Es el último jugador con claritos. Mal, boludo. Se fue una era, ¿no? ¿Y la Bessi fue el último jugador rolinga? No, había uno que llamaba Luciano Vela, jugaba de 4. ¿El Tano Vela? Y jugaba Independiente, no sé. Y creo que robó un River, se fue a la B con River. Luciano Vela, mirá vos. Acá está. Luciano Vela, rolinga ese. El último, Rolinga, igual es Fede Bismara. Fede Bismara. Y Guzmán. Traja y Topper. El arquero Guzmán. Siempre en Topper. No negocian las Topper. Jugaba en Topper. El Racing jugó en Topper. ¿No ibas a jugar con tus amigos o jugaba, no sé, al Papi Fútbol? Sí. El Rolinga jugaba en Topper. Y la rompía. Sí.
Y incluso algunos con las polainas te jugaban, ¿eh? Y por lo general era zurdo. Claro. Y el más físico El morral, con el morral. con el morral y la bufandita. ¿Qué opinaste, Pablo, de los rolling? Ya que hablas de el aleteo, la ¿Qué pasa? columna de Rolling ¿La Beatles. escuchaste? Rolling Beatles. No lo escuché, pero voté. Voté el Rolling. ¿El peronismo qué es? ¿Es Rolling Stone o Beatles? Stone, sin duda. Fíjate quiénes son fanáticos de los Stones y quiénes son fanáticos de los Beatles. ¿Son los Rolling o son los Stones? Es lo mismo. Me parece que las dos son válidas, ¿no? No, son los Stones. ¿Los Stones? La hinchada acá, cuando vienen los Stones, la banda canta, oh, vamos los Stones, los Stones. Claro. Y ya se queda alumbrado, no puedo creer. Yo creo que el viejo, el que lo escuchaba en los 60, en los 70, le dicen los Rolling. Y no hay que darle, no hay que sacarle crédito. Acá, ¿tu viejo cómo le dice, Alan? Para mí le dicen los Rolling. Los Rolling, tiene razón. Se adaptó con los A Stones. mí lo que me hace flashear, a mí lo que me hace flashear es que el viejo de Alan te tira los nombres de los discos en español. Claro. Help, el mes de Help es ayuda, no, es socorro. Socorro. El álbum blanco te tira todo. Sí. Es increíble, boludo. Es increíble. Su ¿Solo con majestad. lo de los Beatles No, con o...? todo, con todo. Con todo, Es fantástico, es fantástico. Porque vos pero en tu puede cabeza, como lo tenés tan metido en inglés, lo tenés que pensar 2 segundos. A ver qué. Puente de Babilonia, ¿qué otro? Claro, Pasa ese que como le digo. ese noventoso, y él no, ese no le gustó seguro. Pero Voodoo Lounge ya es de los 90. Todo lo que es de los 80 para atrás, como los vinilos venían de España, con el español de España, te decía los títulos en gallego, boludo, y es revisar. Ay. Dedos pegajosos le dice a Sticky Claro, dedos pegajosos de Fingers. una. Claro, No, no, me está cargando que dice Es eso. No, boludo, fantástico, es sí. fantástico. O Banquete por Diosero, Beggar's Banquet. Déjalo sangrar, le dice a Let It Bleed. Obvio. Claro. Es Sí. excelente, boludo. Y nosotros nos cagamos de risa siempre, pero el chabón nos mira como diciendo que son pelotudos, o Mal. sea. Igual sí, somos pelotudos, pero. Criados con una cosa y de repente los de la generación siguiente se te cagan de risa y debe ser raro. Claro. Exilio en la calle principal. Aparte eso. Los Aparte. nombres son increíbles, ¿Sabes qué? boludo. Eso Deberían venir todos traducidos. va a volver. Va a volver los nombres traducidos y nosotros vamos a quedar como unos pelotudos que dicen las cosas en inglés. Va a Eran los pasar. trilingües que hablan inglés. Claro, tal cual. No, puedo estar todo el día hablando de los CD, boludo. ¿Y las canciones también o ahí ya va el nombre? También. Please, please me de los Beatles es compláceme. Satisfacción. Satisfacción. Satisfacción, hablé. Qué bien. Por el diablo. Caballos salvajes. No, Bueno, White. viste el que les pasé ayer de Charlie Watts tomando es en Caballos Salvajes, en No, una increíble. intro. La de Pero Charlie tomando. está en la página principal de los Rolling. O sea, poné Wild Horses en vivo, Caballos Salvajes en el YouTube de los Rolling, está el chabón tomando ahí. Le chupan huevo, claramente, boludo. Wild Horses. Sí. Feche Medina está durmiendo a esta hora ya. Fede Fantasma. Pablo, ¿vos hacés sexting? ¿Mandás nudes? Ah, sí. ¿Son nudes eróticas o ahí mandás un tronco ahí de una? No, mando ponerle. Otro día hice un guiso de lenteja Bien. y lo mandé así en bola, ¿eh? La lenteja cruda. Le Bien. mandé. Vulgar. La papa, cuando la corté, antes de ponerla a hervir, la mandé. ¿Y qué le pones abajo? Los nenes también van crudos. No, no. Encanta la mina eso. Epa. Ya lo dijo el expresidente Mauricio Macri. Sí, tiene razón. Si llegó a presidente es porque algo sabe. Creo que eso fue el motivo por el cual ganó las elecciones, con esa declaración. Sí. Sumó un montón ahí. Y casi gana la última vez cuando salió Pichetto a decir que hay que matarlos a todos.
cuando se puso más picante el discurso. Lo que pasa es que el progresismo repite eso como si fuera algo malo. Claro. Contra. Pero ya lo dijo el compañero Guillermo Moreno. Te pegan por izquierda y por derecha. La izquierda ya sabe, es así. Actúa así y quiere que pierda el peronismo. Igual mucha izquierda votó a Alberto. Claro, Pablito. ¿Cómo? Mucha izquierda lo votó a Alberto. Ganamos por el voto de Alan. Que no es peronista. Pero si le dijo que era socialdemócrata. Claro. No es ni peronista ni kirchnerista. Es línea Hillary Clinton. Línea Obama, olvidar. El peronismo Clinton, el peronismo Obama. Cosa que no existe. Está afiliado al PJ desde 1983. Pablo. ¿Qué tenés el padrón ahí, Alan? Si lo apurás, no sabe la marcha. Es como Messi del himno. No te lo canta, ¿no? No te lo canta, no, no. Fíjate a ver si hay una reunión en YouTube, que estamos ya no cantando, que está, no sé, los compañeros cantando y no está ahí, no canta. Está Gioja cantando. Se tapa la boca tipo Capusotto, ¿viste? Cuando hace que... ¿Sabe? Ahora, vos le preguntás a Menem, la sabe todo. Che, le vino muy bien esto de que sea online las sesiones a Menem. ¿Están todas? Sí, mal. Además mete Photoshop, filtro, todo. Parece los filtros de Instagram, todo. Se hace más joven, todo. De patilla, todo. Debe haber un filtro. Debe haber un filtro de patillas en Instagram. A cualquiera, Cristina. Después que murió Néstor, le pegó pa' el culo. Bueno, pero escúchame, sí. Axel Kicillof, ¿no estaba en esa? ¿En qué? ¿No estaba tiroteando ahí? Uf. Decían eso, ¿no? Todo una novela de amor, ¿viste? En la casa de familia, todo, en la casa del gorila es todo una novela de amor, sí. El peronismo. Uno se queja al otro. El gorila consume mucho peronismo porque se nutre de eso para... El gorila ahora está medio confundido igual, ¿viste? Como que lo banca Alberto. Claro. No sabe qué hacer el gorila. Está desorientado. Pues lo banca Alberto, pero sabe que está Cristina al lado. Le duele. Necesita crear una disputa entre Alberto y Cristina. Va a esperar que pase la cuarentena para odiarlo. Por peronista lo va a odiar, porque piensa que es peronista. O es peronista. Así. Pablo pregunta... ¿La Reta es peronista? Más que Alberto seguro. Datos, no opinión. La Reta no sabe si se está cambiando de bando o está jugando muy bien la partida. La factura que le van a pasar a La Reta por todas las conferencias en las que está, que lo bardean a su propio gobierno, boludo, dale. Pero La Reta se va a rebelar y va a empezar a bardear a Macri, Es que ya está, para mí ya están partidos adentro. Están partidos, es obvio. Macri es un cabeza de termo. Es de la línea térmica. A Carriola deben querer limpiar ya. Sí. Bien, Carrió. Lo único bueno de todo esto es que Carrió no aparece. Me sorprende igual que no aparezca. La deben tener enjaulada. Sí. En teoría se retiró. Ah, es verdad. Dijo que se había retirado. Chicos, feliz día de la patria. ¿Dónde está tu escarapela, Alan? Hoy se come locro. Nada de boludeces. ¿Más feo el locro? No, papá. El locro es lo más rico que hay. Calabaza, pata de cerdo, panceta, maíz colorado. Opa, les tengo una sorpresa. Duelo. Veo una mancha. No, la mancha de la B. Vamos a ir por el quinto porro. Está en Trainspotting, Gonza. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuarentenaja? ¿Qué es lo que hacen esta madrugada? ¿Apagan la y qué van a hacer? Mirá, yo estoy en esta. Cufaro está con el GTA. Ah, con el Football Manager. Football Manager. ¿Cómo te está yendo el Football Manager?
Perdí la final del intermedio uruguayo con Danubio por penales. Ah, estás con los uruguayos. Sí, estoy jugando ¿En con qué año, ¿En qué año estás, Yacufa? Estoy en el 2026 con Peñarol. ¿Y pasamos el COVID? Acá no hubo COVID. No hubo COVID. ¿Descendió Huracán? Pero esperá, mirá. ¿Dónde está? Argentina. Superliga Argentina. El historial. ¿Dónde está? Últimos ganadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boca lleva 7 campeonatos al hilo. Y Independiente es el último subcampeón. Belgrano me ganó una final de Libertadores. ¿Cómo Belgrano te va a ganar una final de la Libertadores? ¿Estás jodiendo? 1-0, boludo. 1-0 me ganó. Ya perdió todo realismo eso. ¿Y la mística? No pude, boludo. No pude. Ufa, sos un fracasado, boludo. Yo te pego una patada en el orto tremenda. No, feliz. Bueno, pero gané una Libertadores. Gané tres ligas y como 4 copas más. No puedo creer que Gonza no se sepa conectar, boludo. Me pone mal. ¿Pero qué no, te pasa? No, estoy acá, pero estoy preparando otra cámara porque mi cámara es una verga. A 2 cámaras, Gonza, ¿eh? Sí, boludo. La 1 está rota, en realidad. Gonza, cuando termines de conectar, nos vamos a ir. Mirá, nosotros somos mayores de edad, boludo. Me chupaste un huevo, boludo. Pasa que me hicieron descargarme una aplicación, no sé qué onda, boludo. No, esto no tenés que descargar nada, se conecta solo. No me deja. Pasa que Gonza tiene un iPhone. Qué bien que estás, Gonza. La verdad que sí. Ese es un requisito para no darte el IFE. Si tenés iPhone, no te damos el ingreso familiar. No lo pedí tampoco, tranca. Bien, Gonza, bien. Hay gente que lo necesita mucho más que yo. Un ejemplo así. Chupá la teta del Estado, boludo. Vos lo votaste. Sí, boludo, justamente. Te lo mereces, te lo ganaste. No. Chupate la teta. Es el voto más barato de la historia, 10 lucas, boludo. ¿Cuál es el mejor video porno argentino? ¿Viste que salió una serie de pornos argentinos, onda Flor Peña, Silvina Luna? Ah, mejor cuál es. Los filtrados. Silvina Luna. Para mí, Silvina Luna. Sea mío, de Silvina Luna, fue un antes y un después. El de Silvina Luna que está en el campito. Sí, se hizo famoso. Hay tres, ¿no? Silvina, Flor y Wanda. Y después hay y Fátima. Hay más, pero clase B, digamos. Por ejemplo. No, a ver, todas, creo que todas las de Gran Hermano tienen un video, me parece. En bolas. No las conozco igual tampoco. Claro, por eso digo, son clase B que no. Ni pinchan ni cortan. Yo quiero el video. ¿No había uno de Barsky? ¿De quién? ¿De quién? De Barsky, no había uno. Es verdad, sí, algo. Foto desnudo. Había salido, sí, un bueno, como. Sí, pero bien. Esos nunca se filtran, ¿viste? Lo de los jugadores de fútbol. Pichut también salió en pija, pero no hay. Ya no está más, estaba ese. ¿Estaba el de Pichut? Y la Bessi salió hace poco, que le hizo como una movida. La Bessi también. Que se filtre un video tuyo siendo hombre. Sí. Y hacer un escándalo, salir a tratar de que no se viralice. Depende de cómo tenés la poronga. Si tenés la poronga claro. Si el patriarcado te apadrina, está todo bien. Claro. O sea, si cumplís el. O sea, claro. te estás cogiendo una mina. Si estás icardeando a Icardi. Claro, si estás icardeando a Icardi, está bien. Si tenés una pija bestial, está bien. Si te coges una piba, una mina hegemónica, también está bien. Pará, si tenés un pito chico, pero estás cogiendo, boludo, ¿cuál es el problema? Y, pero te van a bardear. No, el problema no es ninguno. Boludo, te van pito a bardear. Chico, te cogió Sol Pérez. Corta. No importa, perdón. Te van a bardear igual por pito chico. Perdón, el video de Peña es espectacular. Yo creo que es mejor superador desde Sevilla Nula. Si yo tengo pito chico y me está chupando la pija Silvina Luna o Florencia Peña, está todo bien. No, está todo bien. Es que está igual, está todo bien. Lo que pasa es que en la tribuna te van a bardear igual. El único que salió impune es el Diego. Que el Diego es pito chico, pero ganó un mundial.
Es el Diego, boludo. Claro. Diego. Lo tiene el chico de la falopa, boludo, que está jodiendo. Ah, ¿se te achica con la falopa? Nah, ese es un verso. Hoy me vi. La despedida del Diego. ¿Te viste la despedida de Maradona? La intro, partes del partido, el entretiempo y el final. ¿Eso está en YouTube? Está entera la transmisión de América. Oh. Entera. 2:20, boludo. Increíble. Cuando estaba el loco Bielsa, porque dirigía la selección 2001. Bielsa era Dios, todavía era Dios. Éramos campeones del mundo sin jugar el mundial. Amigo, graben las 2 horas de eso ustedes así en videollamada y después hagan un recorte y súbanlo. No me acordaba que había ido Bielsa. Sí, porque era la selección. Era prácticamente la selección con Maradona de 10. Excelente. Estaba de Mono Burgos, Solín, Samuel. Y cada vez que nombraban un jugador de River, chiflaba. Bien. Hermoso. Estaba el Kili González. Lo aplaudían al Kili González. No entendí por qué. ¿Jugó en Boca? Y jugó en Boca el Kili, claro. Mirá vos. Acordate esa foto maravillosa que está el Diego, el Kili, la Bruja Verón. Que están en un vestuario, bueno, ahí todo returbio. La Bruja Verón lo aplauden. Me claro. llamó la atención porque lo aplaudían. Cuando dicen la Bruja Verón, aplaudió el estadio. Y a los 6 meses lo putearon todo. No, y de Valderrama. Lo que pasa es que con Verón estaba todo bien hasta el 2002. Hasta el Mundial. Emocionante. Con mucho... Pero Verón podría decir ahora, Pochettino. Mauricio Pochettino dijo que ama Inglaterra, que es lo más grande que hay, que no sé, hoy... Está bien, pero Pochettino no fue para atrás contra Beckham. Bien, Fer, sí señor, ya estamos con la selección argentina observando a la selección de las estrellas, esperando por Maradona, ubicados en esta cabina de América, y nosotros, mientras venís para este sector, nos vamos a la pausa y enseguida regresamos, señores, se nos viene el partido homenaje. Ya, Mariano, estamos en el palco. Homenaje. Es increíble, es para verlo entero. No, es hermoso, tío. Hay una entrevista a Belén en el entretiempo. Estuvo Higuita, ¿no? Si no me acuerdo mal, Higuita hizo un escorpión. Sí, que le salió para le salió loco, mal. Pero sí. Hay penal y Higuita le pregunta al Diego para qué lado lo va a patear y se tira para el otro. Un fiasco. Y años más tarde dice, sí, no voy a atajarle el penal. Tiene razón, porque igual. Había habido, creo que Chilaverta había ido a una despedida de no sé qué jugador. Y le atajó el penal. El chabón le atajó el penal. Dice, no voy a hacer lo mismo que el Chile. ¡Gol! Ahí está Guita, que no mira. Algo le dijo a Diego. Le va a pegar Diego. A ver, Diego. 16 minutos. Y Guita. Ah, porque mete el gol y se saca la remera y abajo tenía la de Román. La de Román. Cuando eran amigos de Román. ¿Por qué no se pone el campeonato del 2002 de Independiente? ¿Eh? Ah, pon eso, dale. Le ganamos 7-2 a un equipo. A Colón le ganaron, me parece. A Colón. Salió en ese equipo teníamos creo que 4. Era Silvera, era Rolfi. Era Insúa y era el Toti Río. El Toti Río, crack. El Toti Río. Crack, pero crack en la cara. Se rompió después. El nivel de falopa. Empatamos Gimnasia. Esa... Fido. Era Fede Domínguez. Fede Domínguez. El Toti Río. Leo Franco. Franco ganó una copa. Qué fútbol ese, boludo. Estaba lleno de figura todos los equipos. Gonza, ¿cuántos años tenías en el 2002 vos? ¿Te acordás de esta campaña? No es chicana, pero posta. ¿Te acordás de esta campaña? No, pero Gonza que tenía 2 años. Claro. 3 años. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo sos tan joven, sorete? Se te escucha bajito, Gonza. Empecé a ver fútbol en el 2010. Tipo, re lejos. ¡Qué hijo de puta! 3 años. Sí, poné los 40.000 de visitantes de Newell's. Ese es increíble, por favor. Sí. O sea, la cancha Independiente tenía capacidad para 50.000 y según Newell's metió 40. Gonza, vos que ves mejor, ¿hay 40.000 ahí? Son 8.000, no son 30. Claro. Hay que llamar a la CONADEP. ¿Quién lo perdió? ¿Gimnasia el torneo? No me acuerdo quién lo perdió con Newell's. Vélez salió segundo. Vélez, boludo.
Mirá Independiente, 15º. Mirá Racing, 10º. Oh. Mirá Huracán. Huracán no sé por qué dice TA al lado. Se ve que ese año habíamos hecho de local en otro lado. Ganó Independiente 2-0 ese partido. Y el, ahí tenemos el resumen. Este fue el torneo que Licha López fue goleador con 12. Con 12 tantos. Exacto. Y Jeremías Cajiano de Huracán de Tres Arroyos con 8. Este fue el peor año de mi vida. Ver un Huracán de Tres Arroyos en primera y Huracán en la B fue lo peor que me pasó en mi vida. Me liquidó, pero a nivel total. ¿Cuándo volvieron a subir? El 2007. Amigos, un partidazo. No sé si le están mirando. Y pasa que Newell's tenía un equipazo también. Amigos, un partidazo. Ida y vuelta. Picante. ¿En Newell's quién es? Pero... está... ¡Uy! Agárrate. Tocate. Ladrá bien. Poné la de la Copa del Rey de Maradona en el Barcelona. Sí, dale. Lo que jugaba el Diego. Amigo. Esto va a terminar mal. Sí. Esas mechas del Diego. Eran todas del Diego, boludo. Jugó todas solo. Adelantalo a las piñas, dale, ya fue. Ahí. El torito. Perdió. ¿La perdió? Sí. Díganlo. Ganó el Bilbao 1-0. Corta. Y después le dicen a Messi, boludo. Y ahí se picó. Se picó. No, boludo, ¿el 13 quién es? ¿O el 15 este? Es muy picante, amigo. ¿Vos viste cómo le fue con esa patada? Aparte son las piñas de los 80, esos son más fuertes. Amigo, seguilo. ¡Opa! ¡No! ¡Qué ridículo, boludo! ¿Quién es? Dame toda la data. Debería haber un deporte que sea... Empieza en un partido y al final se pita, ¿sí? Claro. Vale. Puedes ganar el partido si te cagas. Claro, si haces unas piñas, una rosca fuerte, sumás puntos. ¿Qué pasa? Hay dos instancias. El partido, 3 puntos. Claro. Una piña, 2. No, bueno, pero ¿viste en el hockey sobre hielo que te podés cagar a piñas con el rival en un momento? Es parte del show. Mirá esa patada, boludo. Había una época que si los partidos terminaban empatados, se pateaban penales. Ah, se pateaban penales. Si ganaban los penales, tenías un punto extra. Es verdad. Qué bien. Bueno, pará, y en Estados Unidos. En Estados Unidos que se jugaban los shootouts, que era... Claro. Era iban corriendo. Claro, era una definición tipo mano a mano. Mirá, lo ponelo. Lo re quisieron instalar. Estaba bueno, te digo. Ponelo. ¿Pero en qué deporte? En fútbol, boludo. En soccer. Pone MLS... Shootout. Bueno, 26. No. Los Yankees quisieron instalar eso mano a mano. Jugaba como loco, Mucha guita para claro, instalar eso. No está mal, me gusta el mano a mano igual. Mirá, boludo, tenías que encarar al arquero y definir. Un mano a mano, amigo. Me parece mucho más lógico que un penal. Es más divertido. Hay más probabilidades. No, mirá ese muñeco. El arquero tiene que ir a cabecearte la rodilla, amigo. Corta. Te digo, si querés es más difícil que un penal eso, No, es mucho más fácil meter un gol así, boludo, mano a mano. Ah, si sos delantero. Sí, si sos delantero, boludo, pero cuando tiene que definir un... Porque sos defensor y capaz le rompes el arco en un penal. Pero sos defensor y tenés que encarar al arquero, ¿qué hace? Como el Colorado Saba, ¿lo viste? Lucas Abeldaño, boludo, para esquivar al arquero. Sí, no. Como hace Otamendi, boludo. El Higuaín. Gol en contra del colombiano contra Estados Unidos en el Mundial que después lo mató. Ah, Escobar. Ah, ¿cómo busco eso, boludo? El gol de Escobar. Gol de Escobar en contra. Mirá, pum, gol en contra. Chao. Volvió a Colombia y lo bajaron de un corchazo. Escobar en Estados Unidos. Lo mataron porque fue a bailar, boludo. Entonces se fue de joda. Si te metes un gol en contra en un Mundial, no salís de joda. Che, ¿quedaron afuera del Mundial con este gol? Sí. Obvio que hay que matarlo. Está perfecto. Boludo, nosotros quedamos afuera en primera ronda y no matamos a nadie. Somos unos tibios. Antes de salir a jugar contra Estados Unidos de ese partido, lo llaman lo de los narcos a Pacho Maturana, sí, diciéndole quién tenía que jugar. Bien. Un jugador de los narcos tenía que jugar de titular y sacar a uno. Los narcos te arman el equipo, boludo. Otra que. Pacho Maturana quiso renunciar y no lo dejaron.
les mostró el video con la amenaza a los jugadores y salieron a jugar así. Bien. Bueno, ¿les parece si dejamos acá? Salgamos hasta acá, ya hemos visto unos partidos, hemos comentado. Y la seguimos en otro episodio de Vengan de a Uno, en cuarentena.